estás diciendo, muchas cosas ya estás dando por hecho. Yo no tengo nada que decir, sinceramente. Está pendiente con él que tengo firmado un pagaré y que por favor le entregue las alhajas de mi mamá para que yo pueda pagar la cuenta. ¿Qué te puedo decir? El dolor, la pena. No, eso no tiene explicación. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que unas personas se habían llevado varias joyas de Silvia Pinal. Ahora parece ser que las autoridades están detrás de nada más y nada menos que de Luis Enrique Guzmán, hijo de la actriz. Las malas noticias le siguen llegando a doña Silvia Pinal. Recientemente se dio a conocer que unas personas se llevaron varias joyas de su casa en el Pedregal. Las investigaciones hasta este momento indican que todo podría tratarse de un plan de alguien muy cercano a la familia, principalmente por la forma en la que se llevaron estos acontecimientos. Durante las investigaciones efectuadas por las autoridades de la Ciudad de México, se detuvo a una enfermera y a un cerrajero. Actualmente ellos se encuentran aún bajo investigación, debido a que existen fuertes evidencias de su presunta participación en la sustracción de las joyas. Cuando las autoridades llegaron a la casa de la actriz, pudieron ver muchísimas cajas de las joyas, completamente vacías sobre las habitaciones y cama de la actriz. Peritos y el Ministerio Público se encuentran investigando todas y cada una de las huellas dactilares para poder encontrar al responsable de este asunto o los responsables. De acuerdo a las primeras versiones no oficiales, se dice que Silvia Pinal no se encontraba afortunadamente en su casa. Únicamente en su casa del Pedregal se encontraba una enfermera, a la cual, según dieron a conocer, le fueron solicitadas las joyas a través de una llamada telefónica. Según la empleada, al mediodía, el día lunes, una persona de nombre Alejandro le llamó por teléfono, diciéndole que se tenía que llevar muchísimas joyas de la primera actriz al centro comercial Perisur, ya que la tenían en contra de su voluntad. Ellos estaban pidiendo sus joyas como rescate. La empleada, bastante nerviosa, al parecer intentó comunicarse con los hijos de Silvia Pinal, pero nadie contestó. Debido a que ella no recibió respuesta, se llevó consigo todas las joyas que encontró en las habitaciones y se dirigió a este centro comercial ubicado en la Ciudad de México. Cuando la empleada regresó, ella afirmó que se encontraba tan nerviosa que hasta olvidó las llaves de la casa, por lo que le marcó a un cerrajero para que le pudiera abrir la puerta del hogar. Obviamente los vecinos vieron toda esta escena bastante rara, así que le marcaron al 911 y rápidamente las autoridades llegaron al lugar. La empleada ha mantenido hasta este momento la versión de que únicamente ella reaccionó al llamado del tal Alejandro, quien aseguraba que tenía privada de su libertad a doña Silvia Pinal. Para este momento las autoridades han extendido las líneas de investigación, porque se les hace demasiado raro todo este asunto. ¿Cómo es que esas personas que se llevaron las joyas tenían el teléfono de la casa de Silvia Pinal? ¿Cómo es que sabían qué joyas tenía? ¿Por qué no le pidieron a la señora dinero en efectivo? Además, algo bastante específico es que estas personas sabían que Silvia Pinal no se encontraba en su casa. A pesar de que la empleada de Silvia Pinal ha tratado de deslindarse de este asunto, las autoridades han sospechado que alguien cercano a la familia o personal doméstico de la actriz puede estar implicado. La cosa es que esas personas estaban muy al tanto de los movimientos de Silvia Pinal, así como las personas que se encontraban dentro del hogar cuando ella no estaba. Hasta este momento es importante mencionar que no hay ninguna versión oficial de lo sucedido, pero también se asegura que dentro de las investigaciones, las autoridades ya están indagando a Luis Enrique Guzmán. Muchos medios de comunicación han mencionado que Luis Enrique ha estado muy sospechoso en los últimos meses, tratando de vender absolutamente todo de la actriz, adelantándose a que Silvia Pinal parta de este mundo y le herede más cosas a sus hermanas. Él definitivamente no quiere repartir esos bienes, por lo tanto se asegura que él los está vendiendo para quedarse con el dinero y así no le toque esas joyas, por ejemplo, a sus hermanas. Esta fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.